chicos, el pasado 8 de junio se promulgó la ley que establece una devolución de 15 puntos de IVA a los beneficiarios de planes sociales y a los jubilados. Vamos a ver qué tan beneficiosa es esta situación. Vamos, Ana. Vamos. Porque hoy tenemos de invitada a la presidenta del Centro de Educación al Consumidor. Bienvenida, Paloma Boxer. ¿Cómo andas, Paloma? ¿Bien? Bien. Hola, bueno, gracias muy bien. Por venir. No, por favor. Paloma es una de las organizadoras del tema del boicot a los supermercados y ese tipo de acciones. Sí. Una chica aguerrida. Muy bien. Bueno, tratamos desde el Centro de Educación al Consumidor de siempre impulsar todas las medidas que defiendan el bolsillo de los consumidores de Argentina. Seguro, seguro. Paloma, ¿y qué tan favorable es esta medida de devolución de IVA a los jubilados y beneficiarios de planes sociales? Bueno, nosotros consideramos que es un paso adelante en algo que venimos pidiendo hace ya muchos años, que era que los alimentos dejen de tener IVA, sobre todo los de la canasta básica, entendiendo que es un impuesto muy regresivo que pagan de igual manera la persona que apenas compra un vaso de leche y la persona que quizás tiene 20 propiedades. En ese sentido, es un paso adelante. ¿Por qué? A los sectores más perjudicados de la sociedad o aquellos más débiles, como jubilados, pensionados, siempre que cobren la mínima. O los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los que tengan hijos, o también las embarazadas, van a poder tener una devolución de 15 puntos del IVA siempre y cuando realicen esas compras con la tarjeta de débito con los que están comprando estos planes. Claro, ahí viene tal vez la mayor complicación por ambas partes, digamos, porque la tengan siempre los beneficiarios y porque los negocios tengan Postnet, que tal vez es la complicación mayor. Sí. Y que se presten a usarlo cuando lo tienen también. Sí, recordemos que Postnet está quizás muy de moda en los centros urbanos, pero este es un plan nacional y hay ciudades que no tienen grandes comercios que permitan la modalidad de compra por débito, sino que se manejan por efectivo, pequeños almacenes de barrio. Pero esto está previsto en esta ley. ¿Por qué? Durante los primeros 3 meses, la devolución va a ser escalonada. ¿Qué quiere decir? Tomemos de ejemplo el primer mes. Sí. A las 2 compras que yo haga, no importa de qué monto sean, se me van a depositar 2 cuotas de $150. Porque la devolución del IVA es de hasta $300, recordemos, no es ilimitada. Sí. Segundo mes, se me van a hacer 4 devoluciones de $75. Tercer mes, 6 de $50. Y ya en el cuarto mes, se me van a estar haciendo las devoluciones a medida que compra. ¿Esto por qué es? Para darle tiempo a los comercios a que puedan adquirir el sistema Postnet. Ahora, es tan difícil porque, por ejemplo, acá nomás en Brasil, hasta los vendedores ambulantes tienen Postnet. ¿Por qué es tan complicado acá? ¿Por qué? ¿Qué cosa hay detrás de que no todos los negocios tienen Postnet? Bueno, es complicado para el comerciante porque tiene que alquilar o comprar la máquina, el aparatito para pasar la tarjeta y además se le cobra una comisión, pero que es del 2%. Uh-huh. Tampoco es tan grande. Igualmente, el gobierno pensó en esto y para eso implementó un nuevo acuerdo que se firmó entre la AFIP y la empresa Postnet, que es la que dispone los aparatos, para durante 2 años a pymes y pequeños comercios, perdón, y medianos comercios, entregárselos de manera gratuita y sin comisión. Perfecto. Para alguna manera sí facilitar la bancarización de la sociedad. Y eso es fácil de corroborar, digamos, de qué tipo de negocio se está hablando, porque esa era otra de las trampas que se decía que podía haber detrás de esta ley, que se vieran beneficiados con la adquisición de Postnet negocios que en realidad no fueran pymes o sobre todo con el tema de las comisiones, que terminaran beneficiando a grandes supermercados porque corría para todos igual. ¿Esto es así? ¿Cómo está establecido el límite? El acuerdo se firmó hace 2 días. Todavía no está el detalle fino, que nos lo vamos a estar enterando en las próximas semanas. Lo que se sabe hasta ahora es que va a ser para pymes y los supermercados de proximidad conocidos como chinos, que se los va a eximir del pago del aparato y del pago del 2% de la comisión. Por ahora, los grandes supermercados no estarían alcanzados por estos beneficios impositivos, digamos, para incentivar el uso del Postnet. ¿Y podrá haber otros beneficiarios, digamos, ampliarse esta red de beneficios? Sí, de hecho, también lo que se firmó, la ley que ya está aprobada, establece que se podrán homologar los beneficios similares que den las provincias o municipios. Hay diferentes ciudades que dan planes parecidos, por ejemplo, asignación por embarazo o ciertas pensiones no contributivas, que también se podrían homologar. Eso queda a consideración de cada municipio y ciudad. Uh-huh. Anita, ¿alguna? Sí, me gustaría saber también si está previsto, digamos, para las personas que son los beneficiarios, todos ellos deben tener
tener tarjeta de débito porque están cobran sus beneficios a través de esto, pero si está previsto que sus familiares o allegados puedan también beneficiarse con esto. ¿Cómo? No, lamentablemente es una compra personal. Es una evolución del 15% del IVA de hasta 300 pesos por mes. Si hacemos la cuenta, o sea, el beneficio alcanza hasta las 2.000 pesos que yo compro en productos de canasta básica, pero para que se devuelva, la compra tiene que ser hecha por el titular de la tarjeta, la misma tarjeta por la que cobra el plan. Ajá. De todas maneras, esto es acumulativo. Por ejemplo, si una persona cobra 3 asignaciones por hijo, puede tener la devolución de hasta 900 pesos. Ah, eso es importante. Lo que no se suma es si cobra más de una jubilación, al menos que esta provenga por una persona fallecida. En ese caso se puede. También quedan excluidos los que estén pagando ganancias o monotributo por montos superiores a lo mínimo. También queda excluido a las personas que estén incluidas en ciertos impuestos que graban la ganancia. Por eso, hay ciertas excepciones. Es un beneficio que alcanza sumamente a los sectores más vulnerados de la población. Bien, ¿y estás de acuerdo con esto de que se beneficie a la demanda y no a la oferta, digamos, a quien lo necesita, el comprador, y no que salga desde, digamos, la oferta, que sea para todos igual? ¿Te parece bueno, mejor? Bueno, nosotros querríamos realmente que los productos de canasta básica directamente dejen de tener IVA. Consideramos que eso sería lo más conveniente, que se graben de última los artículos de lujo, los artículos que compran las personas que tienen una cuenta bancaria más acaudulada, pero que la leche, la harina, el arroz, los huevos dejen de tener este impuesto. Pero bueno, consideramos que este es un paso adelante, que se viene una discusión impositiva importante de la cual queremos formar parte, para que de alguna manera los consumidores se sientan más representados en cómo se genera la ganancia en la Argentina. ¿Y el tema del tope mensual está definido o puede llegar a incrementarse bueno, un poquito? Bueno, está definido por ahora. ¿Qué quiere decir por ahora? La ley deja abierta la posibilidad de que se reabra la discusión del tope cuando el INDEC vuelva a publicar los datos de la canasta básica oficial. Recordemos que el INDEC todavía recién empezó a publicar datos de a muy poco, está reconstruyéndose después de muchos años donde las estadísticas oficiales estaban bastardeadas en nuestro país. Con lo cual, una vez que se actualice el monto de la canasta básica, existe la posibilidad que se amplíe el monto de los 300 pesos. Paloma, ¿y qué pasa con los jubilados que no pueden ir a hacer su compra con tarjeta de débito? Bueno, eso es lo que nosotros estamos solicitando, justamente que de alguna manera se pueda extender este beneficio a ciertas personas que los cuidan, familiares, enfermeras o enfermeros que estén a disposición de los abuelitos para ayudarlos con sus compras. Hoy por ahora no es una posibilidad. Se está viendo de implementar que pueda llegar a ser una compra telefónica, que es la posibilidad que por ahora está abriendo el gobierno, pero todavía no está del todo cerrado. Se está discutiendo, porque a medida que se va implementando, se van encontrando los pequeños errores y las posibilidades de perfeccionar el sistema. Bueno, Paloma, te agradecemos mucho que hayas venido aquí. Paloma, les recuerdo, es presidenta del Centro de Educación al Consumidor. ¿Tienen pensado alguna acción con supermercados próximamente o una nueva invitación a no ir al supermercado? ¿Por casualidad? Lo estamos evaluando. La verdad que lo que nosotros consideramos es que están cayendo tanto las ventas en los supermercados que el consumidor todos los días está realizando el boicot. Con lo cual quizás ya no es necesario que nosotros lo incentivemos, sino que ya se han empoderado lo suficiente para decidir dónde es mejor hacer sus compras. Totalmente. Bueno, gracias Paloma, por haber venido a Pura Vida. Nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que en el próximo bloque ya llegó el doctor Alberto Cormillot. Estaremos con él conversando absolutamente de todo. Ya volvemos. No te muevas.